Comenzamos esta historia con eventos del pasado, donde conocemos a Ryan, nuestro protagonista, un miembro de las Fuerzas Especiales. Su habilidad, eliminar enemigos a una gran distancia con su rifle. Sin embargo, hay veces en que las misiones no salen como se esperaba. Durante una operación que requirió improvisación, Ryan abandonó su posición para socorrer a sus compañeros que habían caído en una emboscada. ¿Dónde está este hombre? Esa noche perdió a varios amigos y resultó herido, pero al menos logró regresar a casa con vida. Ahora saltamos a la actualidad, donde lo vemos esforzándose por transmitir sus conocimientos a la siguiente generación. Su hijo, Billy, no podría ser más diferente a su padre. Sin ningún interés en convertirse en francotirador, se niega a quitarle la vida a animales inocentes. Es evidente que el instinto de cazador se apagará con Ryan, ya que su hijo no posee lo necesario para continuar con la tradición familiar. A pesar de esto, Ryan no se desanima. Él también dejó atrás su pasado conflictivo, y ahora solo quiere ser un padre de familia común y corriente. Al regresar de su viaje de casa, son recibidos por Justine, la madre de la familia, quien lleva en su vientre a la futura hija de Ryan. ¿Quién sabe? Quizás la pequeña herede el instinto de su padre. A la mañana siguiente, Ryan se levanta temprano para preparar el desayuno, tan esperanzado por la llegada de su hija que no quiere que Justine haga ningún esfuerzo. Esa mañana asiste a la base militar donde enseña a nuevos soldados los principios para convertirlos en francotiradores de élite. Allí se encuentra con Johnny, su querido amigo. Mientras las bromas fluyen entre amigos, una escena desgarradora irrumpe. Justine conduce hacia la escuela con Billy cuando un conductor ebrio los embiste con fuerza devastadora. Vemos el caos, el auto da vueltas y Justine queda atrapada, malherida, asistiendo a su hijo en estado de shock en el asiento trasero. Al recibir la noticia, Ryan y Johnny corren al hospital, donde el panorama no es alentador. La médico a cargo les informa que su esposa e hijo han perdido mucha sangre y que su tipo no es muy común. Para cuando logren conseguir dos donantes, será demasiado tarde. Por fortuna, Ryan comparte el mismo tipo de sangre que Justine, pero legalmente solo puede donar una parte de la suya. Enfrentándose a la decisión más difícil de su vida, Ryan debe decidir entre salvar a su esposa embarazada o a su hijo. Un giro trágico ocurre cuando escucha que Justine ha perdido a su bebé, lo que lo destroza y acelera su decisión. Tras darle una dulce despedida a su esposa, decide salvar la vida de Billy. Al ver lo destrozado que está su amigo, Johnny hace lo que todos habríamos querido hacer: recorre el hospital y encuentra al causante del accidente. Y sin que nadie se dé cuenta, lo secuestra, metiéndolo en la maletera de su auto. Con el paso del tiempo, Ryan ha cambiado. Su cabello largo refleja su descuido. Billy se ha convertido en un joven rebelde y grosero. Su actitud lo ha llevado frente a un juez en varias ocasiones, y en su última travesura, la jueza le advierte tanto a él como a Ryan que si su comportamiento no mejora, será enviado a una correccional y la custodia quedará en duda. Después de esto, las malas noticias siguen llegando. El director de la escuela cita a Ryan para hablar sobre sus numerosas infracciones de su hijo, además de mencionar que no ha pagado cuotas en 6 meses. Si no logra reunir el dinero en 15 días, Billy será expulsado, lo que podría ser un golpe fatal en el proceso de custodia. Más tarde, Ryan se reúne con Johnny, quien también dejó el ejército tras la tragedia. Sin Ryan, la vida no es la misma. Esperando recibir otra mala noticia, Johnny lo sorprende al ofrecerle un trabajo bien remunerado, suficiente para encauzarse nuevamente. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente: el trabajo es un poco ilegal. Al escuchar esto, Ryan declina amablemente la oferta. No quiere complicarse más la vida, ya tiene suficientes problemas y confía en que su jefe en la tienda le hará un préstamo. En casa, la relación entre Ryan y Billy se ha deteriorado. Ya no tienen nada de qué hablar y solo comparten silencios durante la cena. A la mañana siguiente, Ryan se topa con otro obstáculo. Su jefe le niega el préstamo, pero para ayudarlo, le aumenta su comisión de ventas. Al regresar a casa, encuentra a Johnny conversando con Billy, lo que lo preocupa. No quiere que su hijo se entere del trabajo ilegal o aprenda sobre su oscuro pasado. Después de insistir varias veces para que Billy entre en casa, tiene una conversación seria con Johnny, quien ha venido en son de paz. Solo quiere ayudarle y le brinda detalles sobre el trabajo. Ryan tendría que hacer lo mismo que en el pasado, proporcionar cobertura a una unidad, pero esta vez no se enfrentan a talibanes, sino que robarán dinero del cartel. Sin opciones, Ryan acepta, pero aclara a Johnny que no quitará ninguna vida durante la misión.
Esa noche, Johnny tiene un trabajo pequeño para ellos, algo rápido con lo que conseguirán un par de miles para aceitar las ruedas del viejo Ryan. Con sigilo se infiltran en la casa de unos traficantes y los sorprenden desprevenidos. Tras controlar la situación, abren la caja fuerte y encuentran una suma considerable de dinero. Tras el éxito del robo, los amigos dividen el botín 70-30. Johnny le dice a Ryan que quizás no vuelvan a verse en un tiempo, pues se han hecho con una buena cantidad que les servirá a ambos. Lo primero que hace Ryan con el dinero es pagar las cuotas vencidas del colegio. Luego, al asistir a su trabajo, se encuentra con una carta de despido. Sin empleo, con deudas y una hipoteca por pagar, Ryan no tiene otra opción que contactar nuevamente a Johnny para uno de sus trabajos al margen de la ley. Johnny, quien siempre ha sido un buen amigo, le habla a Ryan sobre un trabajo más exigente, para el que necesitará su rifle y olvidar esa estúpida promesa de no matar. Ryan se niega a romper su juramento, pero le asegura a Johnny que lo protegerá. Así pasan dos días, hasta que el trabajo finalmente llega. Antes de salir de casa, Billy le pregunta a su padre si puede pasar tiempo con sus amigos. Ryan, que debe prepararse y concentrarse para el trabajo, asiente de inmediato, solo para quitárselo de encima. Esa noche, cuando el trabajo comienza, Johnny entra en personaje y empieza a dialogar con los traficantes, mientras Ryan le ofrece cobertura con su rifle. Al otro lado de la ciudad, Billy pasa el rato con sus amigos, bebiendo cerveza e inhalando sustancias que provocan más que risa. En un acto de irresponsabilidad adolescente, Billy decide conducir el auto de los padres de su amigo. Pocos minutos después, termina volcándolo y poniendo su vida en riesgo. Apenas Ryan regresa a casa, escucha los mensajes de su hijo, informándole sobre el accidente y los daños que provocó, que ascienden a decenas de miles de dólares. Como representante legal, ahora él tiene que pagar. En casa, Ryan finalmente pierde la paciencia con su hijo y le dice las verdades que necesita escuchar para que madure de una vez. Billy, entre lágrimas, se encierra en el baño y contempla quitarse la vida. A la mañana siguiente, Ryan acude a la casa del dueño del auto. Allí, se disculpa en nombre de su hijo y ofrece pagar la reparación. Sin embargo, el padre del chico no es tan razonable. Su auto era nuevo y no planea conformarse con uno reparado y una disculpa de mierda. Exige el reembolso total del vehículo, y siendo un abogado muy amigo de la jueza que lleva el caso de Billy, amenaza con arruinarles la vida si Ryan no le entrega el dinero en 72 horas. Desesperado, Ryan acude a Johnny, quien está harto de que Ryan juegue al santo. Johnny tiene un trabajo para él, pero implica matar a traficantes de drogas. Es hora de que Ryan olvide su basura de paz mental, entre comillas, y empiece a jalar el gatillo. Si no lo hace, perderá a su hijo y probablemente terminará en la calle. Esa misma tarde, Ryan vigilaba el sitio donde se haría el trato, ubicó los mejores lugares y consideró el viento y la distancia. Al anochecer, Johnny llegó para hacer el trato, pero los traficantes lo sorprendieron con una noticia. Sabían que él había robado el dinero de sus colegas semanas atrás. En una situación sin salida, las balas comenzaron a volar. Ryan hizo su trabajo, eliminando a varios enemigos. Tras salvar a su amigo, Ryan lo dejó enterrando los cuerpos de los mafiosos en el desierto, alegando tener un asunto pendiente que resolver. Minutos después, el abogado entraba en un auto nuevo, solo para descubrir que Ryan estaba en el asiento trasero. Con calma, pero con un tono atemorizante, Ryan convenció al sujeto de olvidar el pasado. Era claro que no necesitaba el dinero, pero si intentaba perjudicarlo o amenazaba con separarlo de su hijo, una vez más, no lo contaría. Ahora que Ryan había recuperado su valentía, en el departamento de Johnny sucedía algo distinto. Su encuentro cercano con la muerte lo tenía celebrando. De repente, varios matones aparecieron en su puerta. Por suerte, aún tenía la fuerza para deshacerse de ellos, pero uno de sus vecinos vio lo ocurrido, y si hablaba, la policía vendría por él. Así que Johnny fue con Ryan para decirle que tenían un nuevo objetivo, su inocente vecino, a quien Johnny hacía pasar por un líder del cartel. Pero Ryan, que ya había resuelto el asunto del auto, rechazó su oferta. Solo quería conservar a su hijo, y ya había roto su promesa por él. Johnny, llamando egoísta a su amigo, entró en un estado de furia y lo tildó de traidor, desatando una pelea. Esta terminó con Ryan en el suelo y Johnny apuntando a su cabeza con un arma, gritándole que era un cobarde, que jamás tuvo el valor para hacer lo necesario, justo como él lo hizo con el hombre que le arrebató a su esposa y a su hija no nacida. En ese momento, Ryan se dio cuenta de lo que su amigo había hecho por él. En un tenso momento, Ryan le pidió que bajara el arma, asegurando que juntos encontrarían una solución.
Sin embargo, la discusión se vio interrumpida por el disparo de un rifle que le voló los sesos a Johnny. Un rifle que estaba en las manos de Billy, quien hizo lo necesario para salvar a su padre, con quien ahora tiene una segunda oportunidad de arreglar las cosas y mejorar su relación. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.